see the barbed wire. The place is grown all wild. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Telling you, pack up your suitcase, we'll find a new place. We'll cross the border, can't stay no longer in this town. Somehow in this small place, minds begin to shrink. Runners, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en Benifla. Hoy es la última carrera del año, una de las carreras que se aplazó por motivos de agenda y que hemos recuperado aquí en este día tan importante, la última carrera del año, la sexta Volta a PUA Benifla. Aquí nos hemos encontrado con un montón de gente que está preparada para correr estos kilómetros que van a hacer trepidantes, van a ser trepidantes y que nos van a dar momentos e imágenes increíbles, así que quedaros con nosotros porque arranca una vez más el último Soul Runners de 2019. Con este ambientazo que tenemos hoy aquí nos hemos venido con nuestro nuevo Volkswagen Golf. Y es que te voy a contar una cosa que te va a encantar, porque me puedes decir, buah, lleva un Volkswagen. Sí, llevo un Volkswagen, pero si te digo lo que me ha costado, te quedas loco. Y es que por 190 euros al mes tengo mi Volkswagen Golf equipadísimo, full equip. Y además con unas garantías impresionantes, prestaciones, bueno, increíbles. Y además puedo ir cambiándolo cada 4 años, así de fácil. Mi Volkswagen Golf por 190 euros. Pero es que si quieres el T-Roc, el T-Roc de Volkswagen, lo tienes por 250 euros al mes, así de fácil. Y solo tienes que informarte en Gandía Motors, tu concesionario Volkswagen en Gandía, en el polígono Alcodar, Gran Vía, Castell de Bairén. No te lo pierdas y disfruta ahora que puedes de una oportunidad única. Tu Volkswagen Golf por 190 euros y tu T-Roc por 250 euros al mes, y vas cambiándolo cada 4 años con nuestra promoción, ya sabes, de Volkswagen en Gandía Motors. No te lo pierdas, aprovecha el 2019, lo que queda de él, y disfruta de tu nuevo Volkswagen. Bueno, está el presidente del circuito de curses popular Safor Valldigna, que la pasada semana tuvo un percance donde todos nos hemos interesado por él y queremos saber su estado de salud, a ver cómo se encuentra, porque evidentemente es un fuera de serie y no podía faltar en esta última carrera de 2019. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, te vemos bien, ¿eh? Yo creo que te vas recuperando. Qué susto nos has dado, tío. Sí, poqueta a poqueta. La veritat, el diumenge passat estava molt, molt malament, però avui ja estic malament, però ja en millor cara ja. És que, clar, agafes les teues carreres en molta força, moltes ganes, en molta ímpetu, i què t'ha passat, tio? Què t'ha passat? Mira, un mal bac i ja està, perquè no anava fort ni res. El que vaig apoyar la mà malament i ja està. Vas en la teua carrera, en la teua càmera de fotos, preparadíssim, equipadíssim, i n'hi ha que mirar més al front, Vicent. Pues sí, d'ara en avant el que farem, les fotos de l'eixida, i quan correm, cara avant. Mira, ja està. Ja mos fem majors, ja. Ja està, Vicent, queden tan sols, amb estes són 3 les carreres que queden per a acabar el circuit, i ja podem fer un balanç, no?, del que ha sigut este circuit de curses populars durant tots estos mesos. Pues la veritat és que està molt bé, perquè trobo que cada any va millor, i n'hi ha més gent també, i trobo que la gent, quan ho coneix, i gent més de la Ribera, de València, de la Marina, doncs està venint, està responent molta gent, la veritat. Doncs ara a gaudir del que queda de curses, desitjar-te un feliç any nou i que el proper 2020 es porte moltes curses més, un altre nou circuit, i que esta gent continuï venint a este circuit, a esta gran motivació, a totes les carreres que fem així a la Safor. Doncs moltes gràcies a vosaltres per estar així en totes les carreres. Bon Nadal. Feu una feina impressionant. Bon Nadal, Vicent. Igualment, bonic. Recuperes pronte. Sí, a veurem.
Gracias, Vicente. Este es el presidente de Curses Populars, que nos dio un susto la pasada semana, pero que como podemos comprobar es un fuera de serie y está ya totalmente recuperado. Hola, que buen Nadal. Igualmente. ¿Qué tal? Bé. Tu vas equipada amb el teu... Totes en el gorret. Sí, totes en el gorret i és una característica molt simpàtica i molt pròpia d'aquestes festes nadalenques. No? Sí, sí, però avui ho fem per Vicent. Claro. Ya van dir tot... Oliva, es del vostre club, ah, ¿no? Claro, van dir avui per Vicent, tenen tots en el gorret. Que s'ho uno... mereix, s'ho mereix. Ja ho crec, ell tot, molt, molt, tot. L'esforç per vindre així a esta carrera, a esta última carrera de 2019, i bueno, vosaltres també ahí donar la talla. Claro, a fer el que podem. Però fa bona temperatura avui, fa un dia esplèndid. Sí, ja, sí, està bé, ja, fa 20 graus, està molt bé. I a més no hi ha vent, que és importantíssim, no? Sí, sí, sí. A tope, no? A veure, el farem. Vaya bien, y buen Nadal. Igualmente. Gracias. Ahí está la gente de Oliva, la gente de Oliva que, por supuesto, ha venido en masa a esta sexta volta a peu a Beniflá. Y mira, ahí tenemos un montón de gente que va llegando, como podemos comprobar, del Espenta de Oliva, de otros clubs como el Garbi, como siempre no podían fallar, de Ikea, bueno, de Teika, mejor dicho ya. Y vamos a intentar recuperar o hablar con alguien de El Garbi, que seguro que nos va a decir un montón de cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué tal? ¿Del Garbi? ¿Del Garbi? ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Qué tal? Muy bien, voy a calentar. ¿Preparado? Sí, preparado. ¿Cuántos kilómetros son? Pues no lo sé, creo que 8. ¿Vienes a una carrera y no sabes los kilómetros? Los de siempre, ¿eh? Lo que venga. Sí. ¿Y si te dicen son 15? Pues 15. Ah, lo que haga falta. No, pero 15 no lo son. Bueno, no sé, no, creo que me 10. Han dicho que... No, no. ¿Seguro? 8 10. De 8, ya veremos. De 8 no pasaremos. Bueno, vale, que vaya bien. Voy a calentar. Vale, va a calentar, va a calentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Violeta? Ay, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy un poquito mareada por la migraña, pero... Migraña, esa migraña. Es que ese aire nos ha matado a todos, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, a ver qué podemos hacer. A luchar hasta el final. Me quedan dos carreras con esta tres, esto está hecho ya. Yo ya tengo asegurado el podium. Tenemos en la gala final y con ese trofeo, ¿no? Gracias a Dios, sí. Un añito más, ¿eh? Un año más, sí, eso no se puede decir siempre. Que repitamos muchos años más. Sí, gracias. Feliz año. Feliz año, feliz Navidad. Igualmente, gracias. Adiós. Bueno, como podemos comprobar, la alegría, el entusiasmo de toda la gente que está aquí en Beniflá es muy positivo. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Estás a tope, ¿no? A tope, ahí, ahí, casi. A tope, además hace un día increíble. Eso sí que es verdad, hace buen día para correr. Correr genial, hoy sin viento, con calorcito, ¿no? Sí, sí. Muy... ¿Cuántos kilómetros son? 7,5. 7,5, solo tienes hecho... En 32 minutos, 31. Vas a entrenar ahí a Marchuquera y vuelves. Y volver, claro. Eso es rápido. Pues que vaya muy bien, ¿eh? A tope. Muy bien, muchas gracias. Suerte. Gracias. Feliz año. Igualmente. Bueno, ahí tenemos a la gente. Vamos a hablar con esta gente que me ha dado la... Me habéis dado la espalda antes muy mal. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Estás bien? ¿De dónde eres? ¿De Onso? De Pego. De Pego. Y es que en Pego se apeguen, diuen. No, y a Olivos nos peguen. Gandial se repleguen. Sí, también, también. ¿Cómo va? Bien, lo ves, bien. Vamos a ir con la carreta esto ya, bueno. Bueno, los altres esteu acostumats a Pego, perquè jo he fet una cursa a Pego i és com... Més dureta aquesta. Molt dura. És un poquet més dureta aquesta. Prou, prou. Però allí no podem fer res més ja. És el que hi ha. El peix està venut. Sí. Així tot pla. Així més planer, sí. Terme municipal. Però n'hi ha que fer de tot. Clar, ja que... Bueno, avui, com s'acaba l'any, no? Ja vosaltres aneu un poquet a full. A celebrar-ho. Són 7 quilòmetres, con lo cual és molt poquet. Sí. Prou, sí. Després aneu de dinar, a gaudir... Bueno, després volem, clar, que anem de dinar, clar, que molt han guanyat. Normal. Bueno, de moment anem a veure si ho acabeu bé i ja... No, és que ho acabem, si no ho acabem a sol, és que ho retirem ja. Molt bé. Que vagi bé, bon cap d'any. I que 2020 tinga molt bons carreres. Vale, gràcies. Adéu, gràcies. Bé, continuamos aquí en Soulrunners. Què tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Mira, tus amigos se van corriendo. Tienen vergüenza. Estas edades con vergüenza. ¿Será posible? No puede ser eso. Menos mal que estás tú ahí para dar el callo. Para dar el callo. ¿Cómo lo llevas? Bien. Vamos a ver si corremos un ratito. Eso no es nada, 7 kilómetros. Nada, es paseo, un paseo. Paseo para bajar la cena de empresa, ¿no? Sí, y con lo que viene, por lo que viene también. Con lo que viene me parece a mí que peor, va. Sí, lo que viene es peor. Tendrás que hacer unos cuantos kilómetros más, ¿no? Sí, iremos a casa a Candilla andando. Muy
A disfrutar a tope, ya se están poniendo vamos al lío. Meta. Venga, vamos al lío. Venga, suerte. Bueno, ya vemos que todo el mundo va hacia allá, hacia el punto de salida, que es desde donde va a salir esta sexta vuelta. Veo a Benifla. Vamos a ver si rescatamos alguna que otra declaración más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. ¿Quién eres? De Berroart. De Berroart. ¿Y qué tal? ¿Qué te trae por aquí, por Benifla? Has dicho, voy a pasar el día allí. Sí, mira, de buena mañana, ¿no? Antes del antes de ver que tocan el gordo, dijimos, vamos a correr un poco. Eso es verdad, que hoy es el día de la lotería, día extraordinario de la lotería de Navidad. Sí. ¿Has jugado? Sí, algunos décimos tenemos. Igual estás aquí corriendo y te toca la lotería y tú ni te enteras. Así, a ver si terminamos más rápido, para ir a cobrarlo. Bueno, feliz año y que vaya muy bien. Sí, muchas gracias, igualmente. Sí, chao. Bueno, ahí está. Los millonarios, los futuros millonarios, igual hay algún millonario por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Perfecto. ¿Has jugado a la lotería? No. O sea que a ti. Muy poquito, no creo, pero ojalá, ojalá. Igual estás corriendo y eres multimillonaria y no lo sabes. Con sprint, ¿sabes cómo vas a llegar, no? Ahí. No, bien. Yo pienso que bien. Lo importante es empezar a terminarla. Bueno, son 7 kilómetros, eso no es nada, ¿no? Cortita. Cortita. Prefiero las larguitas. ¿El qué? Prefiero las larguitas. Ah, bueno, sí, eso sí, eso sí. Bueno, hay que entrenar un poquito. Sí, entrenar sí que entreno, pero ya veremos. Eso está bien, ¿eh? Vale, muy bien. A disfrutar, feliz año. ¡Feliz año! ¡Gracias! Bueno, qué bonita toda la gente, esta chica tan simpática. Y como podemos comprobar, ¿cómo va? Bien, bien. Aquí vamos, sí. Ya la última del año, ¿eh? Ya la última. Ya lo que... No solo, ya está. Ya está. Ya quedan, pero bueno, yo me falta, no he terminado, no la he completado, pero bueno. Pero lo importante es que hayas participado. Claro que sí, sí. Muy bien. ¿Cómo te has visto? ¿Qué sensaciones nos das? ¿Qué valoración de todas estas carreras? Estoy quedando, ahora yo soy de las veteranas. Entonces estoy quedando, eso por eso te lo pido. Estoy quedando entre tres, la tercera y la segunda. Está muy bien, ¿eh? Bien, para la edad, bien. Enhorabuena. Vale, gracias. Feliz año. Igualmente. Adiós. Bueno, vemos que toda la gente ya llega aquí a ese punto de salida en esta sexta vuelta Peo a Benifla. Vemos la cara de emoción de las chicas, de los chicos. ¡Y es que estamos en Navidad! Bueno, están a punto de salir y también está a punto de salir el nuevo SEAT Arona. Es el crossover de SEAT, el urbano de SEAT, donde puedes encontrar, bueno, unas condiciones excepcionales y solo por 13.990 euros. Así de claro, así de fácil. El nuevo SEAT Arona es una pasada de coche y solo lo vas a poder encontrar en tu concesionario Servicios y Automóviles SEAT en Gandía, en el polígono Alcodar de Gandía. No te lo pierdas, tan rápido como ellos y tan confortable como el nuevo SEAT Arona, creo que imposible. Disfrútalo ya en Servicios y Automóviles SEAT. El crossover más auténtico del momento es el nuevo SEAT Arona.
close, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, just sit and screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. For a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. We only need the two of Yeah.
as you are, just the way you are. Keep on shining, you're perfect as you are. Yeah.
tenemos Otis Neppes para él, el de Ica, Guañador, Saba, Gomar, seguí para Iván. Salva Gomar es el primero, es el que ha llegado número uno en esta sexta carrera de Beniflá, última de 2019. Salva, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Contabas que buenas sensaciones, ¿no?, en esta, en este circuito. Sí, buenas sensaciones en el circuito en general. Vas a comenzar un poco más fluixet, no estaba entrenando tanto, me vas a perder unos cuantos y ahora te agarran la forma poco a poco. Hoy 7 kilómetros y medio, buena temperatura, sense vent y a mes, amb mucha fuerza, mucha intensidad, ¿no? Sí, sí, ayer estaba un poco asustado por el que fea, pero voy a parar prou y prou buena temperatura, para ser prou matí, la verdad que molt bé avui. Así que el veurem en la última ya carrera. Queden dos, Palmera y Benirredrà. Una n'he que fer segur, porque n'he tinc 10 y son 11 para contar. Una de las dos segur. Yo intentaré hacer las dos, Salva, desitjar-te que passes un feliç any nou 2020 y que, bueno, estigues igual de campió, que continues ara. Igualmente, bona. Así es. Ahí tenemos a Salva y Isabel. Hola, Isabel, que es la ganadora. Isabel respira. Yo os cuento la historia de Isabel. Isabel con nosotros en la cámara. Le cuesta un poquito hablar a veces, pero luego cuando habla por radio con nuestro compañero Marc, que por cierto le saludamos y le deseamos feliz año, habla mucho. Eso hay que hablarlo y hay que negociarlo tú y yo. Isa, enhorabuena. Gracias. Bueno, has ganado, ya eres campeona de la clasificación, de la carrera, de todo. Este año te ha salido totalmente. Puede estar orgulloso el club Camañares de ti. Y ya sí que quiero, si puedes, que me hagas una valoración de lo que ha sido esta y todas las carreras que llevamos del circuito. Pues... ¿Cuánta información de repente, ¿no? Respira, respira, respira. Tranquila, cuéntanos. Pues esta... Muy contenta porque he bajado del ritmo de 3:40 el kilómetro, que era lo que yo quería intentar, y lo he conseguido. Y bueno, el resto del circuito, encantada porque empecé más flojilla y he ido mejorando las marcas y sintiéndome mejor, terminando con más aire la carrera, porque al principio terminaba que me ahogaba. Y la verdad que muy contenta. Recuerdo las primeras carreras que hablábamos contigo una vez que llegabas y no podías ni hablar. Ahora estás hablando fluidamente y muy bien. Gracias. También el calor influía. El calor de las primeras carreras fue lo más sufrido. ¿Qué crees a nivel de atleta ya más profesional? ¿Qué favorece más, el calor o el invierno? ¿El frío o el calor, mejor dicho? El frío, yo creo que el frío. Las dos cosas, sobre todo el viento, tampoco viene bien. Pero el calor puede ser más para la salud, más perjudicial. Que mejor una carrera como la de hoy, en la que no tenemos ni frío ni calor. Se está genial aquí en Beniflá y la que hemos acabado el año fantástico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya me quedo contenta, la verdad. Estás contenta porque encima has ganado ya en la clasificación general de chicas, de féminas, con lo cual es un orgullo para ti, la primera vez, ¿no? Sí, la primera vez que la corro y he tenido suerte. Y ¡pim, pam, pum! Y bien. Bueno, perspectivas para 2020, Isa. Ya seguirá viendo sobre la marcha, nunca se sabe cómo está uno, pero me ha gustado mucho el circuito y es digno de repetir, la verdad. Pero te tengo que decir que ya te noto que hablas más conmigo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, feliz año. Igualmente. Enhorabuena. Gracias. Venga, ahí está Isa Ferrer, que es la campeona en chicas. Salva Gomar, el campeón en chicos. Todavía hay que determinar hasta la próxima carrera en Palmera si Salva es el campeón de este circuito de Curses Populars Safor Valldigna. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Restless mind, and now I won't let go.
something, get it right. Gonna keep on running, grab the fight and live it life. No sé si tienes el 26.590, no lo sé, pero es el gordo de la lotería de Navidad. Si lo tienes, enhorabuena. Nosotros no lo tenemos, yo desde luego no, con lo cual para mí es un placer seguir un año más en Soul Runners, en lo que hay, me tendréis que aguantar un añito más. Pero aunque no tengáis ese 26.590, que es el gordo más madrugador de la historia en la lotería, en el sorteo extraordinario de la lotería, sí que tengo un Volkswagen Golf por 190 euros, así de fácil, y encima lo puedo cambiar cada 4 años con este leasing, con este renting de Volkswagen, o el T-Roc por 250 euros. Eso no es nada, no hace falta que te toque el gordo de la lotería para que te puedas adherir a esta gran oferta que solo puedes encontrar en tu concesionario Volkswagen Gandia Motors, en el polígono Alcodar de Gandia, Gran Vía Castell de Bairén. No te lo pierdas, ahí estamos, ahí puedes encontrar, recuerda, el Volkswagen Golf por 190 euros al mes y el T-Roc por 250. Es un equipazo el coche T-Roc, es un cochazo, igual que el Volkswagen Golf. Y ya sabes, la mejor opción para que este 2020 sea fantástico es ir con tu Volkswagen. No te lo pierdas, Gandia Motors, y feliz Navidad. ¿Cómo están todos aquí ya con el avituallamiento, con sus mandarinas, sus pasteles para el azúcar, para ponerse a tope? No te vayas, no te vayas. Te estoy llamando a ti. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo ha ido? Muy bien, la verdad que una carrera muy bonita, pero bueno, me ha costado. ¿Eso por qué? ¿Muchos excesos estos días de Navidad? Sí, demasiados, diría yo. Bueno, pero esto se quema rápido además, ¿eh? Esperemos, sí, esperemos. Sí. Bueno, a ver, objetivo 2020. Venga, vamos a decirlo ahí ante todos los televidentes. Bueno, por ahora digamos que la marina, que haremos, y algunos duatlones. Y poco más. Pues nada, hasta luego, ¿eh? No, que va, todo lo contrario, genial. Oye, una pasada lo que estáis haciendo. Y esa motivación de cada día, cada fin de semana. Mira, hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Mira, qué alegría. Oye, qué emoción que estéis tan contentas y que haya este buen rollo, ¿eh? Pues sí, la verdad lo bueno, hemos... falta ella. ¡Feliz año! Igualmente, gracias. ¿Te ha tocado el 26.590? No. Pues es el gordo de la lotería. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ha salido. Cero, ha salido. Cero. Bueno, pues bien, bien. Si tienes algo, pues... Tengo que me devuelvan el dinero, me sobra. Bueno, que el año que viene sigamos corriendo todos aquí. Pues que lo sigamos. Un saludo para Soul Runners. ¡Feliz año! Gracias, chicas. Sois unas cracks. Gracias. Ahí están ellas, siempre motivación a tope. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Qué cansados estamos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿De dónde eres? Yo de Gandía. Hombre, aquí al ladito. Me has pillado por sorpresa, ¿eh? Yo, qué susto. Hombre, es que si no, te lo piensas y se me escapa. Sí. ¿Cómo estás? Bien. A tope con el año, ¿no? Bueno, sí, vamos. ¿Buen año? Intentando.
Bien, ha sido un buen año, sí. Esperemos que el siguiente sea mejor. ¿Estás inscrito en el circuito? Sí, sí. O sea, Vicente está dándolo todo, ¿no? Bueno, hago lo que puedo. La ¿qué has visto? Me cuesta mucho. No, no, pero lo bueno es que estás aquí y participas, ¿no? Sí, que eso sí. Es lo importante. Estoy, participo, hago lo que puedo. Como tú dices, doy lo máximo de mí. Pero vamos a decir muchos de hacer ese esfuerzo. Hombre, a ver cuándo te veo a ti corriendo. Bueno, ya, ya, en Benirredrá prometo que voy a hacer la carrera. Muy bien, pues te tomo la última palabra. La última, verdad. Nos vemos allí, feliz año. Muy bien, igualmente. Ya bien, ahí está otro campeón que viene cada carrera aquí a Soul Runners y al circuit. ¿Cómo estás? Qué cansada te veo. Sí, un poco. La cámara está allí. Bueno, un poco. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has visto? Muy bien, muy bien. Sí, esta carrera muy bien. Normalmente voy a 5:30 y bien. Hoy ha sido una carrera muy rápida, sí. Con una temperatura ideal, muy fluida, muy buena, ¿no? Sí, perfecto. ¿Y tú estás feliz? Sí. Gracias. Oye, feliz año, ¿eh? Igualmente. Vale, bueno, ahí está. Qué buen rollo se respira en Benifla. ¿Habrá tocado la lotería por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha ido la carrera? Pues muy, muy, muy cansada. Muy cansada, pero si eran 7 kilómetros, eso no es nada, ¿que no? No, ha estado bien. Una carrera en familia, compartir un rato con el padre, muy bien. Ay, padre, hijo, mano a mano. ¿Eh? Casi le gano. Bueno, el casi lo dejamos ahí, ¿no? Solo me he sacado 1 minuto y pico por kilómetro. Nada, eso no es nada, tío. Nada, nada. Tú que entrenas, ¿no? Que no sí, yo entreno para triatlón. Y nada, él viene a acompañarme muy feliz, la verdad. Hoy ha sido un día en familia, para disfrutar y para… ¿De dónde sois? Mejor que domingo que este, ninguno. De Oliva. De Oliva. Pues a disfrutar, a seguir entrenando en este próximo año. Nos ha tocado el gordo, ¿no? No, creo que no. Bueno, pues que corramos muchos más aquí el año que viene. Aquí a correr a tope. Venga. Gracias, enhorabuena. Feliz año. Igualmente. Bueno, ahí está la cara de satisfacción. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿De dónde eres? Ah, yo soy de Denia. ¿De Denia? Sí. Bueno, bien, ¿no? Guau, guay, molve, molve. Por cierto, si yo te digo que tienes un Seat, ¿no? Coche. Si tú lo dices, sí, tengo un Seat. Claro, tú dime, sí, tengo un Seat. Sí, tengo un Seat. Ah, qué guay. ¿A qué es el Arona? El Arona. El Arona, sí, sí. Espacioso, sí, grande, va muy guay. Y genial. Mola, mola, es una pasada. Para venir a la crossover de SEA. Carreritas y donde quieras, está es muy guay, genial, mola, mola. Sí, bueno, sí, sí. Solo sí. Lo encuentras por 13.990 euros lo que te ha costado. Eso nada, nada. Eso encima lo has comprado en servicio de automóviles SEA. Claro, sí. Claro que sí. Sí, sí, exacto, ahí mismo. Muy bien, muy nada, bien. Nada, a disfrutar. A ir a probarlo y tal. Gracias. Bueno, venga. Bueno, pues él lo ha dicho y yo lo ratifico. Nuevo SEAT es el crossover de SEAT y lo tienes por solo 13.990 euros. Lo puedes encontrar en servicios de automóviles SEAT. Es el coche del año, el Arona, el nuevo SEAT Arona, Polígono Alcolar. Ahí nos encuentra SEAT y nosotros os deseamos feliz 2020. Con todo este ambientazo que tenemos aquí en Soul Runners, con todo este buen rollo y de parte de todo el equipazo de Soul Runners, Rebeca Estrugo, José Estrugo, Marco Oliva, que no nos olvidemos de él, todos hemos estado este 2019 al pie del cañón y lo seguiremos haciendo en 2020. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad!